Mientras unos disfrutaban del carnaval, otros preferían entregar su vida al Señor, y es que desde niños hasta adultos participaron del retiro espiritual en el Ciruelo de PC en la provincia de Herrera. Unos 250 niños, jóvenes y adultos de diferentes partes del país se congregaron en el Ciruelo de PC en la provincia de Herrera para tener un encuentro espiritual con Jesús alejado de las fiestas del carnaval. Hemos decidido tomar esta opción que no es la opción común del mundo. Muchas personas están en carnavales en este momento o se preparan para los carnavales ahora, y nosotros, como por más de 30 años, hemos decidido venir a esta casa que nos acoge, que nos ofrece su lote para que vengamos y prepararnos para un retiro precuaresmal con el Señor. Aquí los jóvenes encuentran a Jesús, muchos tienen experiencias como yo en mi primer año, y hacemos las Eucaristías, tenemos oración. Tenemos dinámicas porque el joven también necesita divertirse, estar alegre, pero además hay temas de formación, hay horas santas y bueno, es una convivencia espiritual. Bueno, este ya es mi octavo año viniendo a este retiro y de verdad que no lo cambiaría por nada, ya que pues aquí podemos de verdad encontrarnos con Jesucristo en las noches, en las exposiciones, en las misas, y de verdad que es todo muy divertido, la pasamos muy bien entre amigos, y bueno, hoy celebrando el Día del Amor y la Amistad con todos nuestros amigos. El encuentro espiritual, que es organizado por la diócesis de Chitré, se realiza desde hace 30 años en el Ciruelo de PC, el cual coincide con los carnavales que se realizan a nivel nacional. El encuentro tiene como lema, en el año 2015, lleva tu palabra a todo el mundo. Guadalupe Chanis, Next Noticias. Desde este miércoles de ceniza inicia la cuaresma, y desde diferentes puntos del país ya comienzan a llegar a la Basílica Menor de Atalaya peregrinos a reconciliarse con el Padre. En la Basílica Menor de Atalaya, en la provincia de Veraguas, continúan las novenas en honor a Jesús Nazareno. El miércoles de ceniza inicia el tiempo de cuaresma, tiempo de reconciliación con el Padre. En Atalaya nos preparamos de modo especial para celebrar lo que es el primer domingo de cuaresma con la fiesta de Jesús Nazareno acá en Atalaya, con esta peregrinación masiva en donde miles y miles de peregrinos vienen a visitarnos. Y este año vamos a contar con el privilegio, podría decir yo, o con este regalo maravilloso que el Señor ha querido concedernos este año, de regalarnos el primer cardenal de Panamá, Monseñor José Luis Cardenal Lacunza. Él va a presidir la Eucaristía el domingo 22 a las 10 de la mañana. También se hace la exhortación para asistir a Atalaya con un corazón dispuesto a la confesión y a la Eucaristía. Bueno, exhortamos a todos los feligreses a venir a Atalaya y venir con un corazón bien dispuesto para dos cosas que nosotros consideramos muy importantes con la llegada de los fieles a Atalaya. Uno, que vengan a reconciliarse con el Padre en el sacramento de la confesión y a participar del sacramento de la Eucaristía, donde el Señor se nos da como alimento, se nos da como comida y bebida. Y también visitar la imagen de Jesús Nazareno, pero cobra sentido todo lo que hacemos cuando somos capaces de participar de estos dos sacramentos que son fundamentales en la vida de todo cristiano. En la provincia de Veraguas, Franklin Rodríguez, Next Noticias.